Los instintos caninos son fundamentales para su comportamiento y adiestramiento efectivo. El instinto de presa incluye perseguir, atacar y comer, activado por varios estímulos. En razas domésticas, este instinto puede manifestarse de maneras no agresivas. El instinto de defensa se basa en la supervivencia, mostrando lucha o evitación. Perros confiados responden agresivamente. Los tímidos tienden a la evitación. El instinto de manada promueve interacciones sociales y jerarquías dentro del grupo. Durante el adiestramiento, comprender estos instintos facilita una relación exitosa. La maduración del instinto requiere tiempo y ejercicio adecuado para desarrollarse. Refuerzos positivos y negativos son claves para reforzar comportamientos deseados. El castigo debe ser usado con precaución, evitando enseñanzas no deseadas. La memoria en perros es vital para recordar órdenes aprendidas con el tiempo. Memoria a corto plazo retiene por horas, largo plazo por meses o años. Codificación, consolidación y recuerdo son fases esenciales de la memoria. Instintos adecuados necesitan tiempo y entorno para manifestarse correctamente. Adiestramiento correcto mejora la manifestación de comportamientos instintivos. Comprender y usar instintos mejora la conducta y relación entre perro y guía.